Vela, vela, por favor, ibas muy bien, criatura. Qué manera de moverte, qué sensualidad. ¿Lo estás haciendo de maravilla? Es que no puedo desnudarme delante de la gente. Ay, ¿y eso qué tiene, mi vida? Si es puro arte, es trabajo. Además, te estoy conduciendo yo, que mi mano ha dirigido las más grandes estrellas del burlesque. Por favor, no eches a perder mi obra maestra. Es que yo quiero ser cantante. Pero como cantante, ¿cómo vas a cambiar la voz por esa figura que tienes? Pero no escucha usted lo que está diciendo la dama. Estoy ahí, y desde esa perspectiva, viendo el ensayete. Y usted, execrable pederasta. ¿No? ¿Perdón? Ah, encima ignorante. Execrable pederasta viene siendo Bill Gay. Ah, qué diferencia, así ni quien se ofenda. Digo, ¿es usted necio? ¿Qué le pasa? Lucha no quiere ser vedette, no quiere ser mostradora, quiere ser cantante, intérprete. Así es. Pero ¿cómo puede usted siquiera insinuar que cambie la voz por la figura? ¿Qué no se da cuenta que con esa figura puede llegar a lo máximo? El triunfo lo tiene en sus manos, debe ser qué cara. Vea qué ojos, qué figura, qué hombros, qué todo. ¿Cómo puede usted obligarla a que desperdicie su oportunidad de lucirse? Y yo me imagino verla bailando en los grandes teatros, en el gran espectáculo, moviéndose ante todas las miles de miradas de hombres que la desean, y en las grandes marquesinas llenas de luces de colores, triunfando como... ¡Ay! Acá, allá está. La gran lucha, la triunfadora del espectáculo. ¿Usted quiere eso, Luchita? No, yo no. Ah, ¿entiende? Oye, que no se ha dado usted cuenta que no, que ella no quiere eso. Además, usted está infringiendo el artículo 18. Ay, de la ley. Ese artículo ya me lo sé. Me voy a cambiar. Perdón, Luchita. ¿A qué artículo se refiere? A ese que le estoy diciendo. ¿Eh? El artículo 18, que se refiere a pasarelas y burlesqueres. ¿Me entiende usted? Ella no quiere ser eso. Así que lucha, nos vamos. No, por favor. No, nos vamos, por favor, escúcheme tantito. Es una amiga, no, se la lleve. Mire, no, por favor, en ella tengo cifradas mis esperanzas para el triunfo. No se la lleve. Se lo ruego. No, cálmese, cálmese. Se lo suplico de rodillas. No se lo... Yo se lo pido. Yo se lo pido. Se lo pido, se lo pido. Se lo pido. Ya, ya, ya. ¡Ya! Es que yo no se lo puedo dar. ¡Lucha! ¡Chita! ¡Apúrese!